La Procuraduría General de Justicia ejercitó acción penal en contra de dos sujetos detenidos en días pasados tras despojar de dinero en efectivo a un cuentaviente. Asimismo, como resultado de las diligencias realizadas, se logró vincular con estos hechos a una mujer que presuntamente fue quien alertó a los asaltantes del retiro que realizaría el hoy agraviado. Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, elementos de la Policía Estatal aseguraron en la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla, a Juan Manuel García Javier y Eduardo Castillo Ortega, de 31 y 42 años de edad, respectivamente, luego de que presuntamente despojaron a un cuentaviente de la cantidad de 248 mil pesos, misma que sería utilizada para el pago de aguinaldos de trabajadores de una empresa contable. Derivado de estos hechos, la Procuraduría General de Justicia realizó diversas diligencias con apoyo de información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que dieron como resultado vincular con estos hechos delictivos a una mujer identificada como Carla Paola Méndez Tobar, de 37 años, quien tras fingir como secretaria de la empresa antes señalada, tenía información sobre la hora en la que el hoy agraviado acudiría a una sucursal bancaria para realizar el retiro del efectivo, dando aviso a los presuntos asaltantes. Asimismo, se acreditó que estas personas están relacionadas con otro hecho en el que un cuentaviente fue despojado de 500 mil pesos aproximadamente, correspondientes al pago de nómina de una empresa, tras ser amagado con arma de fuego. Con base a las diversas pruebas recabadas por el agente del Ministerio Público, se ejercitó acción penal en contra de Juan Manuel García Javier y Eduardo Castillo Ortega, quienes fueron puestos a disposición del juez penal correspondiente bajo cargos por robo calificado. Asimismo, Carla Paola Méndez Tobar fue consignada por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado.